your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make you electric, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make you electric, you make me go crazy. You in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious. I guess it's true, but to tell the truth, I really never knew till I met you. Buenas tardes, Monterrey. Mi nombre es Oscar González. Frederic Alba. Luis Oviedo. Y esto es su programa The Edison Show. Pero hemos cambiado el formato de todas las cosas, ya que por falta de presupuestos hemos tenido que improvisar muchas cosas. The Edison Show se ha fusionado con lo que es 7 días de radio y hemos logrado congeniar y hacer una amalgama de trabajo en la cual estoy diciendo muchas estupideces nada más para llenar el tiempo y decirles que ahora es iEssence Noticias en 7 días radio o 7 días de noticias con iEssence en radio. A ver, vamos a ver qué se nos ocurre. Y el día de hoy pues vamos a darle varias noticias de las cuales están haciendo ruido en las redes sociales. Vamos a comenzar. ¿Qué tienen ustedes por allá, chicos? Pues, ¿qué te diré? No sé, noticias, por ejemplo. ¿Noticias? ¿Qué noticias? Quiero noticias. Bueno, vamos con una noticia. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Propone Niño Verde implementar alcoholímetro permanente. ¿Saben quién es el Niño Verde? Claro que sí, es el presidente de lo que viene siendo el Partido Verde Ecologista. El coordinador. El coordinador del Verde Ecologista, el cual fue detenido la semana pasada porque no quería someterse a un examen de alcoholímetro. Exactamente. Y ahora resulta que quiere implementar los alcoholímetros el güey. A ver, lee la nota. Pues te diré, el coordinador del Partido Verde del Senado, Jorge Emilio González, conocido como el Niño Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades locales que aún no cuentan con programas relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a causa del consumo de alcohol. Quiere que implementen alcoholímetro. Implementame esta, hay que decirle al güey, si ni él quiere hacerse los exámenes. Hay que poner el ejemplo. Freddy, ¿tú qué tienes por allá? Traigo una nota que lanzarán un Wii Mini. ¿Wii Mini? Sí, un Mini Wii. Mini Wii. Que será compatible con los demás juegos, pero que no tiene acceso a internet. O sea, es un... Basura. Ya sabes, son de esas cosas que te saca la compañía nada más para explotarte más dinero. Novedades, no más novedades que lanzan. Pero en verdad no tiene nada de interesante. Puedes tener mejor el Wii normal y pues sí, jugarlo con acceso a internet. Sigue siendo muy gay de todos modos el Wii. Como quiera, a ver, ¿tú tienes Wii, Lucho? No. ¿Tú, Freddy? Yo puro, sí, ahorita tengo uno en mi casa. ¿Y si le das uso como debería ser o...? Pues sí, me envicio y hago rico a Nintendo. No sé cuál es el más uso. ¿Sabes qué es lo que más me gusta, Lucho? Que el vato se acaba de comprar un Game Boy Color, güey. Como si fuera la novedad. ¿Tienes juegos, güey? No, no tengo juegos. Y el vato ya anda buscando juegos. Ya tengo juegos, güey. Juegos pirata. Ya tengo juegos de... del Game Boy Color. Oigan. Chapísima, por cierto. ¿Supieron de un vato que se andaba probando lencería? No. Es un muchachito. ¿Todavía van a cachar o qué? No, güey, no. Ese vato todavía me ganaba en peso, güey. Vato creo que andaba como en alrededor de los 150 kilos, algo así, güey. Pues mira, resulta que un hombre en Iowa fue arrestado luego de irrumpir en una tienda de lencería, pasar 2 horas probándose varios modelos y salir portando un vestido y una peluca rubia. Falló en ocultar un tatuaje de su apellido en la espalda, reportaron los medios locales. Según las autoridades, José Ángel Perales, de 24 años, fue detenido después de que la policía notara el tatuaje de dimensiones considerables cuando examinaban el video obtenido en la tienda afectada. Tras inspeccionar los registros policíacos, Perales fue detenido por su tatuaje y arrestado, acusado de asalto y robo en tercer grado. El joven pues entró en el establecimiento alrededor de las 4:10 del domingo. O sea, el vato fue: voy a darme un rol el domingo, voy a probarme ropa de vieja. Campantemente. Sí, exactamente. Y luego las cámaras de seguridad lo grabaron abriendo la cerradura y dirigiéndose a la oficina del gerente. Cuando salió de la oficina,
Perales estaba desnudo y fue entonces que se probó varios artículos de la tienda. En ese momento su tatuaje y por consiguiente su identidad quedaron revelados a la policía. Pero sí les digo que había salido ahí como que era... El muchachito estaba pesando cerca de los 150 kilos aproximadamente. Chiquito. Haz de cuenta. Ah, chiquito. Tranqui. Pues fíjalo, yo lo que me encontré, algo muy chusco. Islamistas invitan a rezar al ritmo del Harlem Shake. Jaja. ¿Te imaginas? Fíjate que yo ahorita he visto toda la gente que anda con esa mamada del Harlem Shake. Sí, pero... ¿Alguien entiende lo que es el Harlem Shake? O sea, que me pueda explicar qué es el Harlem Shake. Bailar como imbéciles al ritmo de la música. Pero, o sea, en sí, o sea, que el ¿qué? Nueva moda. ¿Qué ganan, güey? O sea, ¿qué? Es como el del chinillo ese que no sé ni cómo se pronuncia. Gangnam Style. El Gangnam Style del BSY. Sí. No creo. Es que aquí como que es un movimiento, ¿no? Pues fíjate que no sé dónde es una novedad, güey. Es como... Sí, pero no hables tan fuerte el micro, güey. Sí, es que de hecho sí es como el Gangnam Style, güey. Es una nueva... Moda. Moda, güey, nada más. Es una moda pasajera, güey. Es un audio de 30 segundos. Sí, es un video que alguien hizo, güey, haciendo eso y... La idea le gustó a la mayoría del mundo, por lo que puedes ver, ¿ya? ¿Que se suben cuánto? 40 mil videos al día. ¿De ese pedo? Sí. No mames, güey. Sí, de todos lados. Mira, aquí lo que te decía que los islamistas... Varias páginas de internet islamistas y salafíes en Túnez han mostrado su rechazo al enloquecido y viral baile de moda, el Harlem Shake, difundiendo su propia versión en musulmán. Esta versión religiosa que propone un grupo de jóvenes creyentes es en realidad una invitación al estudio y al rezo frente a este nuevo estilo. Y es mucha polémica. Pues de hecho, mira, ahorita que dices eso, también apareció que al parecer la fiebre del Harlem Shake está llegando a sitios insospechados mundialmente. El caso que ha causado mayor revuelo recientemente es el hackeo ocurrido en el portal de internet del Ministerio de Educación de Túnez, donde fue colocado este popular baile en su portal principal. Luego de remover el video postrado en la web, el Ministerio Tunecino de Educación, y no voy a pronunciar el nombre porque no puedo, ordenó una investigación contra un grupo de estudiantes que participaron en ese popular baile. El sitio de internet decidió, pues, a ver, sáqueme ese pinche león de ahí, por favor. Otra vez el león se metió a la cabina. Otra vez. Bueno, después de que decidió el remover el video, pues bueno, el ministro tunecino de Educación ya lo sacaron de ahí. Y el sitio de internet, el sitio de internet decía lo siguiente: hackeado por ZNS. Y saludos a Pere Blanco, además claro de presentar a los estudiantes bailando. Yo te digo, no le veo el chiste. Sí, o sea, no le veo el chiste, pues, al... Fíjate que mañana en nuestra facultad van a hacer uno a las 10:30 de la mañana. ¿Quién lo está organizando? Algún baboso por ahí, pues no sé muy bien quién sea. Pero mañana a las 10:30 va a estar toda la Facultad de Comunicación bailando. Haciendo un Harlem Shake. Así es. Ahí en la avenida. Ahí en Juan Ignacio allá, Ramón. Ahí, sí, allá afuera. Haz de cuenta, lo van a sacar así afuera de la facultad y va a empezar y a bailar. Y autorizó ya el coordinador. Sí, que, sí, hagan un Harlem Shake. Dijo, hagan su despapaya, ya no importa, mientras no salga nadie herido. Pero ya hay permiso, mañana es seguro que se hace eso a las 10. ¿Vas a andar ahí? Sí. O a quitarme la camisa, va a ser la máscara de luchador azul. Ese va a ser yo. No, puro pedo. Pero voy a andar ahí viendo, pues estoy en esa hora en clase. Ahí tengo que andar. ¡Otra vez! ¡Se volvió a meterle ahora en la cabina! Pero ahora no trae el satélite. Ahora no trae el satélite, ahora no viene radial. Ándale, ahora viene más tranqui. Allá lo traen, allá, mira. Este güey lo trae en su computadora. A ver, déjalo ahí. Deja yo, León, a ver. Déjale pellizco. A ver, Freddy, ¿qué traes tú mientras? Pues, veo, sé que a ti te gustan las Kardashian, ¿no? Sí, pero... Sí, pero habla al micro, ya sabes. Al micro no grites. Se salva video sexual de Kardashian con censura. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? El material sin editar que hizo famosa a la socialité estuvo a punto de perderse en un incendio. ¡Ah, lo salvaron! ¿Sí? ¡Ah, qué bueno! Ay, Dios, me he asustado. Por eso dice, se salva video sexual de Kardashian sin censura. Dios mío. Se salvó de ser destruido en un incendio en Los Ángeles, güey, en las instalaciones de la empresa Vivid Entertainment. Por lo que no solo estaba afectada, sino que, bueno, perdón, no, por lo que no solo estaba en peligro del material íntimo de Kardashian, sino también el de Pamela Anderson. Imagínate qué daño hubiera sido para internet eso, güey. No, muy qué feo. Fuerte hubiera estado. Las redes sociales se hubieran saturado, se hubiera colapsado el universo del internet.
Nada más por saber que Pamela Anderson y la Kardashian hubieran desaparecido en sus videos íntimos. Como el video íntimo de la señora Adele. Porque ella es señora, ya es este. ¿Tiene video íntimo? Pues fíjate que salió un video donde, pues al parecer, ella es la protagonista. Esto, bueno, la cantante Adele, la británica, se encuentra en una situación polémica debido a su supuesto video en el que aparece teniendo relaciones sexuales en la parte trasera de un vehículo. Dudo mucho, ya que el volumen de la señora Adele, pues es demasiado grande y al parecer era un mini coupé. Entonces no creo que hayan cabido en la parte güey, trasera. ¿Quién sabe? A lo mejor era una bicho Voyager, güey, tú no lo sabes. Una mamá móvil. Pues diversos medios de comunicación señalan que la protagonista de ese video es la intérprete de Rolling in Deep, material en el cual la revista publicó y ha difundido algunas fotografías que forman parte del supuesto pues, audiovisual íntimo. Las publicaciones señalan que las imágenes fueron tomadas con un teléfono inteligente y se puede ver la cara de la cantante y sus partes íntimas. Ello en el asiento trasero de un vehículo que se encuentra en un estacionamiento público en Londres. Esto, bueno, ante los rumores han surgido del video, que el video fue grabado por la expareja de la señorita Adele, Slink Snumbin. La cantante asegura que ha de emprender acciones legales en contra de dicha publicación por ser la primera en difundir las imágenes. O sea, por difundir las imágenes. Ajá. No están diciendo que no. Que no quería que salieran. Te está diciendo que chance sí es. Pero que ella quería cobrarlas. Sí. Entonces. Si para... Es que después de lo que han hecho las Kardashian, güey, ya quién no quiere cobrar, güey. De hecho. Pues las Kardashian quieren cobrar, pero tienen con qué cobrar. La Adele que canta y se acabó. Adele no te... ¿Te gusta Adele? No. ¿Freddy? Depende, ¿de qué hablamos? De que si le pondrías en el asiento trasero un carro a la Adele. Que cante la muchacha. Que cante la muchacha. Que cante. ¿Quién sigue de nota? Yo. El León no me deja en paz. ¿Por qué tienes abierto? No sé. Ok, si alguno de ustedes está escuchando el noticiero el día de hoy, por favor, infórmenos cómo quitar el maldito león. Por favor. Aparte de bajarle el volumen de la computadora, que es lo que acaban de hacer ahorita acá con Lucho. No se me había ocurrido. Pero bueno, mira lo que me encontré. El Papa, el Ratzinger, amó unos zapatos que le regalaron cuando vinieron a México. Espérame, Freddy, todo el tabuleo que estás haciendo ahí se escucha en el micro, ¿eh? Yo sí trabajo, güey. Mira, no hagan ruido, teclea. Se escucha. Así va. Por el sonido. Por el sonido puedo interpretar que Freddy está trabajando el día de hoy. Te amo, Rigoberto. Bueno. Déjame Rigo en paz. ¿Por qué? Porque Rigo es amor. Rigo es amor, exactamente. Bueno, como les mencionaba, el vocero del Papa, Federico Lombardi, confirmó que el Papa ama los zapatos que le regalaron cuando vino a México. Unos zapatos rojos que. Él asegura que va a usar después de su... Bueno, ya se retiró. Que va a usar mientras su retiro, que porque están muy cómodos. Están chidos. Ajá. Dice, expresó así, él dijo verbalmente, el Papa está contentísimo con los zapatos que le han sido donados en León durante el viaje a México y continuará usándolos porque son muy cómodos y muy confortables. Así dijo el señor. Y pues le estaban regalando los papos, pues yo creo que sí los hay que aprovechar. Regalado hasta cáncer agarro. Creo que eran unos guaraches de suela de caucho, güey. Vamos a ver. ¿Ustedes han visto el popular programa de Monstruos de Río? Sí. ¿Qué les parecen los pececillos que aparecen por ahí? Pues a mí en lo personal no me gustan mucho los peces. Pero me parecen bastante feos. ¿No te los comes? No, un filetillo empanizado por ahí. No. Unos camaroncillos acá. No, menos los camarones, no. Nada. Un pulpito, un ceviche, un rollo Filadelfia relleno de camarón. No te gusta la comida... Del mar, nada. Nada. Nada, absolutamente. Porque aunque sepa pescado, no te metes ahí a dar unas lengüetadas, ¿no? Ya depende de lo que esté pegado. Bueno, pues mira. Lo que sucede es que en Nueva Jersey hay unas fotografías actualmente circulando por la red sobre un pececillo. Sí, un pececillo así medio raro. El cual, bueno, fue capturado por un joven. Dice aquí
que Doug Cutler estaba realizando su hobby, que es el, pues el de la pesca, ¿verdad? Acá en Garden State, cuando, bueno, de hecho estaba pescando, pero con un este, acá con un arco y flecha, güey, acá al, al mero estilo de Green Arrow. Y dice que, bueno, estaba practicando su hobby y de pronto logró ver una especie de pez con impresionante boca y enorme tamaño. Era un lampreo de río, Lampetrophiliatis, algo así. Lampetrophiliatis. Como un Freddy Grijalvilla, hace cuenta así. Más o menos. Tras capturar a su presa con arco y flecha, lo sacó del agua. Cutler se quedó estupefacto por la impresión de ver a Freddy y al animal en la cara. Las imágenes no tardaron en colocarse entre los más populares de las plataformas Inbox y Reddit, reuniendo más de 1,000,000 de visitas. Los usuarios de que les, el usuario que las publicó, amigo del pescador, mostró algunas fotos más del pez, el monstruo que, para confirmar pues que era todo verdad, ¿no? O sea, nada más, varios ángulos del no, pez. Para mí que tiraron mucho rollo, nada acá de que, no, hombre, lo casé con arco, no, hombre, seguro se quedó todo ahí en, el, en la orilla, va, y lo agarró. Y se lo agarró. No, me peleé con él 2 horas, puño lindo. Un funcionario del Departamento de Conservación Ambiental local indicó que quedan dudas de que sea un lampreo debido a su a que esta criatura por lo general crecen hasta los 90 centímetros de longitud. Según las fotos, se trata de una especie más grande. Entonces, ahí están las fotillos por si los quieren buscar. Para que se den una atascada un rato. ¿Quién es Beto? No, hace rato ya le prestaron 10, ¿no? No, yo no traigo dinero. ¿Cuánto? ¿10 pesos? Sí, 20 pesos. No, dejo 20. A ver. Mejor prestémonos a mí, güey. Yo no traigo dinero, a mí no me pagan. No, pues está cabrón, entonces. Nadie nos paga. La princesa Leia de no. Star Wars resultó que tiene una crisis de bipolaridad por la cual fue hospitalizada. La actriz Carrie Fisher, famosa por interpretar a la princesa Leia en Star Wars, tuvo que ir al hospital luego de protagonizar un extraño episodio, no de Star Wars, sino de uno de sus ataques de trastorno bipolar. ¿Es bipolar entonces? Sí, al parecer es bipolar. La mascota que acompaña a Carrie en el escenario, y aunque orina y defeca en pleno show, la actriz no se detiene y limpia, incluso coloca un sillón y toalla con la que la limpia. Bueno, por lo menos. ¿Pero es quién? ¿Es Jennifer Lawrence? No, 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 la princesa Leia. ¿Pero quién es la actriz? Carrie Fisher. Carrie Fisher, ah, ok. Al principio que mencionó que Fisher estaba bebida al momento en el show, porque esto ocurrió en un show, lo de la mascota. Pero su representante dijo que la crisis se debió a un trastorno de bipolaridad. Hubo un accidente médico que relacionado con el trastorno de bipolaridad de Carrie Fisher fue... Pues sigue siendo lo mismo, o sea, lo siguen repitiendo. Esto es nomada, fue porque... Este güey no entiende, güey. No, es que fíjate que no sé qué. Lidió con una adicción a las drogas, güey. No, es la princesa por eso. Es que yo sabía que después de Star Wars y sí, la gente se vuelve acá medio lurias. Luria. Sí, empiezan a hablarte acá en otros idiomas. De hecho, idiomas. creo que Star Lingot. Wars. Sí, no, eso es Star Trek. De Star Trek. No, acá es. Si sabio quiere ser. Sí, estudiar creo, debes poder. De hecho, creo que Yoda se hizo sexo servidor, güey. De hecho. Mira, ahorita que dicen eso, ¿quién no siguió alguna vez en su vida la serie de Two and a Half Men? Ya, de todo. De que todavía ves los capítulos viejos, güey, porque sale el Charlie Sheen. Ajá. ¿A ti te gusta Lindsay Lohan? ¿Te llama la atención la Lindsay Lohan? Ahorita no. En su tiempo. En su tiempo sí. Cuando salía con Herbie, el bochito. Sí, ándale. Estaba morrillo. Ándale, cuando estaba pinche con Herbie. Pedófilo de mierda. ¿Cuántos años tenía? Tenía wey, 13 antes no, años. Güey, ya no dijo que fue. ¿Cuándo en las gemelas? Sí, en las gemelas, güey. Oye, ¿no se ve ya de 13 años en la de Herbie? Yo no estoy al pendiente de cuántos años tiene. Pues mira, nada más y nada menos que otro pederasta, bueno, que esperó a que tuviera más edad. Demonio. Sería el Lohan y Charlie Sheen. Ajá. Que podrían tener un romance en televisión. Pues luego de acudir a Scary Movie 5, Lindsay Lohan y Charlie Sheen volverán a estar juntos e incluso tendrán un romance en un programa de televisión. De acuerdo con el portal online, Lohan será la invitada especial de la serie protagonizada por Charlie Sheen, la famosa Anger Management, la cual no ha pegado aquí en México como debería. Yo creo que por su falta de escritores. ¿Cuál fue? ¿Fue la serie que empezó a hacer después de que dejó Two and a Half Men? Sí, es la serie que está haciendo ahorita el güey. No lo he visto. ¿Es buena esa serie, Oscar? La verdad no, yo he visto 3-4 capítulos y no me llama la atención. Yo creo que igual quieren levantarlo con esto. En el programa aparecerá como ella misma y acudirá en busca de ayuda del doctor
Charlie Goodson, interpretado por Sheen, quien da terapia para el control de la ira. Será en abril cuando el episodio se transmite en Estados Unidos y de hecho ese mismo mes se tiene planeado el estreno de Scary Movie 5, película en la cual compartieron escena ambos. En los trailers se ven ¿quién sabe? Los trailers no, todavía no se ha visto. Tras su labor en Scary, se dijo que los actores se habían vuelto muy cercanos e incluso se dio a conocer que Sheen le obsequió a Lohan $100,000 para ayudarle a pagar sus deudas de impuestos. Yo digo que no se los regaló, yo digo que se los cobró de otra manera. Yo también. Además, se mencionó que Sheen estaba interesado en tener un romance con Lohan, pero al parecer ella incluso rechazó besarlo en la propia filmación, pues no sabía dónde había estado esa boca. Yo creo que sí, le puedo decir mínimo dos lugares de dos actrices porno con las cuales confirmaron que estuvieron con Sheen. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué Sheen quiere a Lohan? ¿Puede tener cualquier mujer? Pues a lo mejor quiere tener lo que no puede tener, güey. Okay. Es como el Sheen dijo que si tuviera la oportunidad de aparecer en el último capítulo de Two and a Half Men, lo haría. Oh, pero ya está muerto. Güey, lo pueden revivir, güey. Ya se ve en la tele, o sea, en la tele puedes hacer lo que quieras, güey. No, es que chocó el tren y quedó en un pocito y ahí se quedó viviendo. ¿Qué otra nota hay? Bueno. La tuya se ve más interesante. Sí, creo que esa fue la foto. Ah, o sea, están ya manoseándose, ¿eh? No, pero. A ver, Oscar, si tú fueras policía, ¿le prestarías tu arma a una de esas castas y bellas sexoservidoras? Sí, yo creo que me inspiran confianza prestarle mi arma a una sexoservidora. Pues parece que estos policías también, porque aquí mencionan que dieron de baja a dos policías que tienen fotos con una sexoservidora y además de eso, la sexoservidora era la que sostenía el arma. Sostenía el arma. ¿Y cómo la sostenía? Así como te las daba sosteniendo a Freddy ahorita. Ándale, parecido, pero para arriba. Para arriba, 90 grados. 90 grados. Sí. Nada más es lo interesante. Es lo único. Es lo único de la nota interesante. Nada más, las fotos con ella. Mira. Tú, Freddy. Tengo una nota que tal vez te interese, Oscar. Tú que eres fan, amigo que yo de Queen. Al parecer hayan tumba de Freddie Mercury. ¡Ah, chinga! A ver. A ver. Dice, ¿hayan tumba de Freddie Mercury? En un cementerio de Londres hay un sitio que ha levantado interrogantes. Aunque se sabe que los restos del famoso Freddie Mercury fueron cremados, una placa en un cementerio de Londres ha levantado sospechas sobre si podría estar parte de las cenizas del vocalista de Queen. El diario italiano La República publica imágenes de una placa en el cementerio de Kensal Green en Londres. En dicha placa se lee el verdadero nombre de Mercury, Farrokh Bulsara. ¿Ese es su nombre real? Sí, el vato era africano, era sudafricano. Farrokh Bulsara. Sí sabían, ¿verdad? Que era africano. Te encargo, ¿no? Para tu próximo programa de Roots Music, que es la información como es. Está bien. Y tiene fechas de nacimiento y muerte del cantante el 5 de septiembre de 1946 al 24 de noviembre del 91. La placa está firmada por M, que podría ser la inicial de Mary Austin, la mujer a la que Mercury siempre llamó el amor de su vida. Tiene la leyenda, para estar siempre junto a ti, con todo mi amor. Así que esa lápida ha levantado sospechas de que podría ser la tumba de, pues, Freddie Mercury. Hace como un mes todavía. Porque dicen que fue precisamente en Kensal Green donde los restos de Mercury fueron cremados, güey. En ese cementerio fue. Hace poquillo dieron a conocer que iban a vender el carro que tenía Mercury. ¿Sí saben que Mercury nunca aprendió a manejar? No sabía. Tenía un carro, un coupé, lo vendieron hace poquito en no sé cuántos millones de dólares o euros, no sé. Y que el vato tenía ese, que ese era su único carro, tenía un chofer, el vato nunca aprendió a manejar. Entonces, usó más. ¿Se llevaba al chofer? Y el chofer sí se lo llevaba a él, o algo hacían entre los dos. El chofer se lo llevaba a él. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Te toca? ¿Qué más hay? A mí me toca. ¿Te tocas, Kenny? A mí me toca, pero a mí ya me tocaron ahorita. ¿Quién? Pues es que mira, tengo información bien pata, güey, al chile, güey. Tengo notas bien patas ahorita. Yo tengo algo de minifaldas. ¿Cómo que? Adelante. Gracias. Bueno, como muchos, o tal vez no muchos, hemos visto a la legisladora Cristal Tobar. Ah, sí. Que dice que no va a cambiar su forma de vestir. No, pues que no la cambie. Que dice que porque ella es joven y se viste como tal. Tiene 23 añitos apenas. Sí, está morrita. Yo opino que... Está pollita, ya está legislando. Ya está legislando, no, pues sí. Qué bonito.
Pues con blusa y minifalda negra, la legisladora de 23 años y estudiante de sexto semestre. Todo estudiante. Oye, espérame. Freddy. Dígame. ¿No ocupabas tener una licenciatura para ya ser legislador? Para ejercer, al parecer, sí. Tenías que tener un... Parece que ya tiene algo mejor. Pues sí, es que bueno, comparas, tienes que tener o una buena minifalda con buenas piernas o tener una licenciatura. Ah, mira, qué casualidad. Nos acabamos de enterar algo nuevo el día de hoy. Sexto semestre en licenciatura de administración gubernamental. Por ahí de sexto, la micha. Wey, o sea, no, sí, la mitad. Sí, la micha. Bueno, vamos a terminar ahorita las notas. De hecho, tengo aquí una nota. A ver, futboleros, ¿quién es futbolero? Más Ducho. Aburrido. Freddy le aburre. Boring. ¿Quién es mejor, Maradona o Pelé? Pelé. ¿Quién es mejor, Maradona o Messi? Messi. ¿Quién es mejor, Pelé o Messi? Pelé. Pues miren, llega uno bien chingón y les dice: yo, Diego Armando Maradona, soy mejor que Pelé y que Messi juntos. Por lo menos no fue Hugo Sánchez, güey. El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona aseguró hoy que es ser mejor que grandes figuras como su compatriota Lionel Messi y el brasileño Pelé. Y dijo ser inocente de las acusaciones de evasión fiscal que le está haciendo la justicia italiana. En rueda de prensa en el Meridiano Al, ciudad de Nápoles, a donde llegó pues sorpresivamente, el pibe de oro aceptó hablar de su rivalidad con Edson Hernández do Nascimento y Messi. Y dice: pues Messi es un gran jugador, pero no me gustan las comparaciones con él, sino con Pelé, aunque el mejor soy yo, afirmó. ¿Qué tal? El vato es chingón. Más que ustedes dos juntos y me la pelan. Y no pienso pagar nada de lo que me están diciendo que debo. Pues bueno, vamos a acabar el día de hoy ya el noticiero. Lo vamos a hacer de media hora. Vamos a traer un formato así tranquilón. Medio light, con notas que a usted le pueden interesar o que son de relevancia para el mundo. Mi nombre es Oscar González. Luis Oviedo. Y Frederick Alba. Este es su noticiero 7 días, donde solo trabajamos 5. Nada más le recuerdo, el día de mañana tenemos Roots Music en radio. Nos vamos a pasar a radio. ¿Cómo ves esto, Lucho? Pues está bien, ya la gente no se va a asustar con nuestras caras. Sí, ya como que ya no van a andar pidiendo pezones al aire. Sí. Ni cosas así medio randoms, ni extrañas. Ni boobies, ni nada. Pues para que ustedes estén al pendiente, recuerden que antes había teníamos un programa de especial de música entre semana, los martes y jueves. Bueno, ahora se va a cambiar el formato. Ese yo era el que lo tenía. Ajá. Pero ya, qué bueno que va a haber alguien más que lo haga para que la gente tenga variedad. Porque ya como que ya se andaban fastidiando escuchar al mismo güey y las mismas canciones. Entonces sí, ya Lucho, te lo vas a aventar. ¿Quién más se va a aventar? ¿Quién va a estar contigo? Brock, Brandon Reyes Briagas, para que lo busquen y lo molesten ahí en Facebook. El Brandon va a estar también con Roots Music los miércoles y viernes. Miércoles y viernes en vivo, ¿a qué horas? De 2 a 3 de la tarde. Okay. Y si no dejan más, pues más. Miércoles de 2 a 3 de la tarde. Vamos a tener su noticiero de... pues ¿cómo lo vamos a dejar? Ahí es en noticias en 7 días. ¿Cómo? Ahí es en noticias. Sí. Ahí es en noticias. Sí, más por el formato en el que lo damos. Bueno, muchas gracias. Les recordamos, esto es 7 días de noticias, donde solo trabajamos 5. De ahí es en show. De ahí es en show.